sobre un total de 22 concejales presentes. La votación es de 13 por la afirmativa contra 9 de la negativa. Por lo cual, para el contingente de Gina de Matanza, que nuestra revisión de cuentas está preparada con profesionalidad, que como implementamos nosotros en Rafal hay una gran apertura y transparencia. Yo pienso que el sistema Rafal tiene 900 usuarios. ¿Cómo podríamos ocultar una revisión de cuentas que en la cual participan 900 usuarios? La otra cuestión es el equilibrio presupuestario. ¿Sí? Nosotros no gastamos los dineros arbitrariamente, sino con equilibrio, cuidando cada peso que ingresa el Estado municipal. Y después no es un municipio endeudado, nosotros no pagamos ni intereses por el ni gastos de consultoría como pagan muchos municipios. Entonces el vecino puede quedarse tranquilo porque esta es una revisión de cuenta con la particularidad del Rafal, que es una revisión de cuenta más extensa, más amplia, pero absolutamente total. Y la cuestión acá es cómo se gasta, cómo se hace más eficiente todos los días. El gasto, cómo se controla, cómo se compra, ahí está la cuestión. Así asumir a alguien de mañana a la Municipalidad de Matanza, tampoco podría cambiar fundamentalmente la estructura del gasto como su estructura de ingresos.